yo la verdad es que era muy aficionado a montar Belén. De hecho, lo montaba en casa cuando mis hijos eran pequeños. Entonces, pues un día, pues hablé con Rafa Ballester, comentamos, porque aquí los juniors hacía mucho tiempo que montaban algo de Belén. Entonces, nada, buscamos las figuritas que tenían y algunas de las cosas que tenían ellos y empezamos a montar. Luego fuimos ampliando. Primero lo montamos en la otra parte de aquí de la Capilla de la Comunión y bueno, después aquello se nos quedó pequeño y ya tuvimos que venir aquí. Y aquí empezamos a montarlo. Este año creo que hace el sexto año que estamos montándolo. Yo estoy montando el Belén con Rogelio, que empecé. Hoy en día somos más, pero al principio éramos Rogelio y yo, durante 5 o 6 años. Hoy en la actualidad ya somos 5, está Rogelio, está Juan Miguel, Francisco Navarro, está Pepe Juan y estoy yo, digamos 5. De los 5, Pepe Juan se encarga de la cosa de eléctrica, la dirección la lleva Rogelio, yo le ayudo y tenemos como carpinteros a Juan Miguel y Paco Navarro. Nos han ayudado mucho porque todo el entramado hoy en día está muy seguro, porque se puede subir para rectificar alguna cosa o si alguna cosa nos falla, que antes era muy difícil puesto que no teníamos la ayuda de estas dos personas, carpinteros. Hacemos casi todos de todo, pero bueno, sí, hay algunos que se encargan más de la electricidad, hay otros de la carpintería, y entonces yo pues me encargo más o menos de configurar y de colocar cada escena de lo que es el Belén. Y luego tenemos a José Luis, que José Luis es el que controla todas las figuras y es el que lo lleva todo perfecto. Figuras que podamos tener no las hemos contado nunca, pero y alrededor pues, de unas 500 figuras tendremos. Lo que más me gusta es, digamos, en plan de amigos, es la unión que tenemos, que lo pasamos muy bien. Después, también el gozo que nos da la gente, porque dicen que es un trabajo que, muy costoso. Efectivamente, viene el montaje, no resulta sobre 2 meses el montaje todo el puesto de que toda esa base natural, arbolitos y demás, quitado de las figuras y las casas, todo es natural. Y claro, pues eso nos repercute pues una amistad, disfrutamos mucho con ello y después el que la gente nos diga que hemos hecho pues un trabajo pues muy dignamente. Bueno, pues este Belén nosotros empezamos a montarlo pues sobre el último mes la última semana de septiembre y lo inauguramos el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. O sea que todo ese tiempo, por las tardes, claro, no es todo el día, por las tardes solamente. Respecto al tamaño, el tamaño empezamos primero con un tramo de la parte del fondo, donde están las montañas. Luego al año siguiente ampliamos un tramo más y después ya al año siguiente ya pusimos ya el resto, que es hasta donde está ahora el Belén. Ya no podemos ampliarlo más porque el espacio ya no nos lo permite. El trabajo mío más que todo es, digamos, de logística, que dicen ellos, que soy de logística. Dame esta figura, dame estos animalitos, dame... Entonces, claro, yo me encargo de recogerlas, guardarlas, clasificarlas para en un momento determinado, cuando me piden una pieza, darla rápidamente, porque si no sería muy costoso ir buscando una por una. Y las tengo clasificadas en algunas cajas, por ejemplo, pues están el nacimiento, en otra caja la anunciación, en otra la adoración a los pastores, en fin, está pues bastante clasificado para poder hacerlo en un momento determinado. El problema de un Belén así tan grande pues es que el fondo la gente no lo aprecia porque no lo ve bien, y es una pena porque en el fondo también hay escenas y hay cosas que son dignas de ver, porque está, en fin, yo igual pongo el mismo entusiasmo
en las casas que están al fondo como las que se ven a primera vista, porque pienso que tienen que estar todas igual, pero el problema es ese, el problema es que la distancia no te deja apreciar el fondo. Las piezas hemos ido adquiriéndolas poco a poco, sí que es verdad que las de movimiento son muy costosas y nosotros, en fin, pues procuramos bien, pues cada año pues una o dos como máximo, porque son muy costosas las de movimiento. El trabajo del agua es difícil porque ten en cuenta de que es un sinfín, entra y sale el agua, entonces hay que procurar calibrarlo de forma de que no te falte, para que no se quemen las bombas y después que no te salga por ningún sitio. Claro, hay que hacer varias pruebas, puesto que el verén lo montamos desde el principio de la pared hacia aquí. Entonces, claro, hay que ir terminando tramo por tramo. Tú ves que sale un chorro de agua de la fuente, pero para que ese chorro, para que ese agua salga por ahí, hay que hacer empalmes, hay que hacer combinaciones y hay que montar pues ciertas cosas. Y el tema de la luz, pues lo mismo, el tema de la luz, eso lleva ahí bajo un lío tremendo de cables. Bueno, en escenas bíblicas pues tenemos la Anunciación a la Virgen, la del ángel a la Virgen, la Anunciación a los pastores, luego tenemos el sueño de José, tenemos la Buscando Posada, el Nacimiento y bueno, y el Palacio de Herodes, esos son más o menos, bueno, la huida a Egipto también, claro, exacto, y bueno, y creo que son los más importantes del Belén. Hay personas que vienen 4 y 5 veces a verlo porque, lo que comentaba antes, hay cosas que en un día, que en una visita no se pueden ver. Entonces, vienen varias veces y entonces van viendo, a lo mejor, lo que no han visto un día, ven al día siguiente o al otro y, en fin, es así. Bueno, el plan de futuro es continuar trabajando con el Belén. Y bueno, no, como no podemos ampliarlo más, lo que hacemos es modificar y cambiar escenas de un año para otro y bueno, y modificar ciertas cosas del Belén, que en todos los años ponemos cosas nuevas. A mí personalmente el Belén me gusta en general todo, porque además trabajo en el Belén desde la primera casita que coloco hasta la última con el mismo entusiasmo y la misma ilusión. A la gente yo creo que les gusta todo en general, porque la gente lo único que dice es que les gusta mucho, que es muy bonito, y lo primero que preguntan si hemos puesto algo nuevo este año, de un año para otro, porque preguntan, ¿este año qué habéis puesto nuevo? Claro, nosotros pues vamos indicando un poco las cosas que hemos cambiado, las que se han modificado, pero en fin, esperamos continuar muchos años, que la gente venga a verlo y nada más. Lo que queremos es hacer posible, si se puede continuar esto con gente, porque nos vamos haciendo mayores, algunos, fijaos, yo por ejemplo, ya soy bastante mayor, pero espero de que cuando yo ya no pueda, que haya alguien más que se arrime aquí, que pueda hacer pues esta labor para la parroquia. Con José Luis creo que lo ha explicado perfectamente, el tema del Belén, y entonces lo que dice que cuando nosotros no estemos, que haya gente joven que continúe. Yo por mi parte pienso que aún me quedan unos cuantos años para montar Belén, y José Luis yo espero que también. Entonces, cuando llegue el momento, pues ya decidiremos y ya veremos a ver qué es lo que se hace.